Buenos días, muchísimas gracias por estar aquí en esta primera sesión del segundo día de la Photo Week. Es una sesión que tenemos que agradecer a Leica, que nos trae a David Salcedo. David, bueno, ya lo iréis viendo, es un fotógrafo que para mí tiene, no sé, como una mirada deliciosa sobre lo que nos rodea. Es una persona que hace que vuelvas a mirar lo que tienes más cerca de otra forma y con mucho más cariño que lo hacías antes de ver su trabajo. Yo creo que es un trabajo que hay que mirarlo y hay que apreciarlo. Gracias. Nos está hablando del exitazo que ha tenido con el último libro. ¿Cómo has venido sin libros? Y es que no hay libros. O sea, no. Se está reprimiendo. Hay problemas con el papel, entonces se han impreso 100 y esos 100 se han vendido. Y claro, hasta que no se presente en Barcelona no vuelven a haber libros y entonces un poco, voy a hablar de un libro, pero no existe. Bueno, y de Leica también. Y de Leica, sí, por supuesto, sí. Bueno, eso ahora... Yo voy a hacer un par de apuntes así rápidos, que es que, bueno, en los asientos veis que tenéis la agenda, que hay más sesiones y si hay alguna cosa interesante todavía quedan plazas. También deciros que hay unas ofertas, creo que hay un 70% eran Leica. No más o menos. Hay unas ofertas muy, muy buenas durante esta Photo Week. Echarle un vistazo, de verdad. Y vamos a hacer un sorteo entre los asistentes que estáis aquí, que es una entrada integral al Fotoforum, que es como esto que estamos haciendo aquí, pero en grande, en la feria de Barcelona, que es en marzo, ¿vale? Entonces, entre las personas que habéis venido, pues luego te pediré que digas un número y esa persona será la agraciada. Y ya os dejo con Vicente Cabido, que es el responsable de formación de Leica, y él ya introducirá a David también. Gracias. Gracias, Roberto. Muy breve. Bueno, yo soy Vicente, soy responsable de formación de Leica Iberia. Él es David, ya lo conocéis, David Salcedo. Simplemente contaros... Pues hace como 6 meses, más o menos, tuvimos una reunión en Leica y dijimos, ¿con quién colaboramos para dejarle un Q2? Y estuvimos viendo fotógrafos y dijimos, tiene que ser tan loco como la cámara. No estoy tan loco. Lo que sí que es cierto, en la reunión que tuvimos para ver si me dejaban la cámara, el director Javier, que tenía una reunión después, o sea, vino 5 minutos, se acabó quedando 1 hora y se levantó después de 1 hora diciendo, mira, que firme, me da igual, que firme. Antes de esa, David, estuvimos revisando fotógrafos y ya te digo, es una cámara, supongo que la conocéis, la Q2, muy basada en street, y queríamos un puntito más de reflexión, un puntito más documental, y justo dimos con tu perfil y enseguida vimos las fotos y dijimos, este es un fotógrafo de Q2. Y bueno, supongo que conocéis la trayectoria, lo voy a leer porque no me acuerdo, ¿vale? Pero bueno, David Salcedo es beca de los seminarios de fotografía y periodismo de Albarracín, seleccionado para los visionados de portfolios de los encuentros de la imagen de Braga, Descubrimientos Foto España, finalista de la beca Fotopress, La Caixa, del Fórum Fotográfico de Canvas T, beca cuarto lúcido del Centro José Guerrero, ganador del Nuevo Talento de FNAC de 2015, premio Proyecta del Centro Andaluz Fotografía o finalista de los Street Photography Lens Culture. ¿Libros? No sé si lo cuentas tú, ¿tienes un nuevo libro también? Sí, bueno, de libros hay 4 o 5, hay un fanzine por el medio que lo hice para acabar de financiar uno, que era con la Cursala, con Fuchina, libro del que vamos a hablar ahora aquí, también aquí. Está el de Más, que acabamos de publicar con Ediciones Posibles. Está el de Argos, que es un libro sobre el pueblo donde nací, en Murcia, ¿vale? Que Argos significa lento. Y, bueno, me encanta la mitología. Durante la charla vais a ver que me gusta mucho la mitología y la historia. Y también estaba Samorra Morra,
que es un pueblo, es sobre el pueblo donde vivo, en la Costa Brava. Bueno, y donde el pueblo donde he crecido y en el cual me ha formado a mí como persona, que es Lloret de Mar. Vale, es un Samorra Morra, es la acción que tiene, es como se llamaba antiguamente a la acción de llevar al barco hacia la arena que tenían los pescadores cuando hacían la tirada al arte, ¿vale? Entonces es una expresión muy de allí, del Central Salat, y es un trabajo sobre Lloret, que es un lugar apasionante, ¿vale? Por mucho que digan, es apasionante. Y David, déjame que te dé paso con esta frase, sí, que sí. Es tuya, y dice: la fotografía convive en el mismo territorio del fracaso, y cualquier elemento que no sea tenido en cuenta está a punto de destruirla o convertirla en algo sublime. Es que eso es cierto, ¿vale? Porque esta misma foto que él ha elegido, que es de lo que yo estoy haciendo con ellos ahora mismo, si estás un... Tiene que estar así de cortada la parte blanca, que es la gaviota. Si estuviese más pasada no sería lo mismo, y si estuviese en el centro no sería la misma imagen. Porque la sombra, que es realmente lo que se está fotografiando, estaría desplazada. Y la acción también. Entonces, claro, eso es... O sea, es tan delicado y es tan difícil de entender, y es una de las partes importantes de la fotografía. El fotógrafo no solamente se forma o se enseña con lo que dispara, sino también con lo que es, con lo que elige. Voy a elegir esto, os voy a enseñar esto, ¿vale? Entonces, claro, es una parte muy importante y ahí te estás definiendo, ¿vale? Y cualquier cosa que decidas ahí es tan importante como el disparo, ¿vale? Y entre eso y la máxima de Navia, de José Manuel Navia, eres tan buen fotógrafo, bueno, que todo el mundo sabe hacer fotos, ¿no? Pero lo que te define como buen fotógrafo, al fin y al cabo, es narrar. Eres tan buen fotógrafo como también saber narrar. Y si nos fijamos aquí, voy a hablar de hoy de tres libros importantes para mi carrera, bueno, de dos libros importantes para mi carrera, y de lo que es la colaboración con Leica, que yo se lo estaba diciendo a él, que parece mentira que me dieron la Q2 en abril, y yo haya hecho esto desde abril para acá, y lo estoy preparando, estoy sintiendo las mismas cosas que estaba sintiendo con los otros trabajos, ¿vale? Y ya ves que simplemente son 6 meses y yo ya tengo mi fuero interno, que los trabajos importantes para mí es el Fuchina, y va a ser este, ¿vale? Que ya más adelante lo sabré, ¿vale? He empezado a hablar y no he agradecido ni a Leica ni a Casanova el poder estar haciendo aquí una charla, ¿vale? Yo cuando empecé a estudiar en la Merced, el módulo de imagen en la Merced, ahí en la zona franca, la tienda todavía estaba en Pelayo, estaba Miguel Ángel en el analógico, y tú ibas ahí como estudiante muy, muy tonto, y le preguntabas cualquier cosa a Miquel, y siempre te ayudaba, siempre sabía exactamente lo que hacía falta, y ya ves, 20 años después estamos aquí dando una charla y hablando sobre él antes de que empezara, y encima todo con Leica, ¿no? Que cuando empiezas a estudiar te vienes aquí, te asomabas a los mostradores y decías, hostia, una Leica. Y ¿cuándo podré? Me ha llamado para que yo utilice sus cámaras. Entonces, pues, agradecer a las dos, ¿vale? Este sería un poquito el trabajo, pero lo hablaremos ya más para finalizar, ¿vale? El que estoy haciendo con Leica, ¿vale? Que ya está en proceso de edición muy avanzado, ¿vale? Y el que a mí me gustaría hablar primero de todo es el de Más. Si nos vamos aquí a conferencias, Vicente, muchas gracias por echarme una mano. Me llevo muy mal con los Mac, ¿vale? En general con la tecnología. De hecho, en algún momento vais a ver que voy a apretar la pantalla como si la pantalla me fuera a hacer caso, ¿vale? Va a ser muy cómico y reíros, ¿vale? Entonces, si nos vamos a Más, nos vamos primero a las fotos sueltas y le echamos un vistazo a todas las fotos sueltas, ¿vale? Este Más es un trabajo que yo empecé en el 2012, en el cual se me juntaron dos imágenes de manera accidental en Photoshop, ¿vale? Yo soy muy fan, y creo que se me va a ver siempre, de Bernard Plussou, ¿vale? Y de David Jiménez. Entonces, yo hubo un momento de que se me juntaron dos imágenes y de manera accidental, y dije, ¿por qué no me pongo a hacer dípticos como si fuera uno? ¿Vale? Esos dos dípticos, si nos avanzamos un poco más, los vamos a ver sueltos, pero para que os hagáis una idea. Sería esta imagen, no, a la anterior, esta imagen, esto es Murcia, esto es mi abuela Huertas,
es nombre, no apellido, es un nombre muy murciano, como ella dice. Sí, se llama Huerta. Es que ella es muy murciana, dice, nací un 9 de junio, ¿qué quieres que sea? Ese día de allí. Y claro, la junté accidentalmente con la otra foto, que para mí representa a mi abuelo, que era su... Y se me salió por casualidad. Pero es que no solamente él representaba a mi abuelo, que si esto... Esto es Girona. Esto es un graffiti muy popular del Eixample Gironí, que es donde yo he vivido. Yo he vivido en Girona, pues si tengo 41 años, he vivido 40 años en Girona, menos los 10 que viví aquí en Barcelona. Entonces, claro, a mí no solamente se me estaban juntando a los abuelos, se me estaban juntando los dos sitios que me definen a mí como persona, ¿vale? Entonces vi que ahí yo podía jugar y empecé un trabajo de edición. Un trabajo de díptico, ¿no? De empezar a juntar imágenes, ¿vale? Pero al principio no sabía si las tenía que juntar como si fuese solamente una o como si fuese una línea, aquello que hacía... Tenemos en la cabeza a Rafael Navarro. Nos acordamos de Rafael Navarro, el fotógrafo aragonés. Pues él tiene un trabajo de díptico muy bonito que es, a lo mejor, siguiendo una línea, sale un árbol y tal. Claro, podía recorrer ese camino o podía recorrer otros varios. Al final, después de mucho investigar y de mucho mirarme para uno mismo, decides juntarlos un poquito como si engañaras al ojo. Como que las dos imágenes juntas hicieran una imagen y tú te creyeras que es una imagen, ¿vale? Antes de continuar la charla, me gustaría que... Nunca me planteo esto como si fuese un meeting mío. En cualquier momento alguien quiere levantar la mano para lo que sea, para refutarme o para hacer una pregunta, para decir no tienes razón o creo que te estás equivocando, sois libres de hacerlo, por favor, ¿vale? Que siempre me gusta decirlo al principio y se me ha olvidado. Las fotos, que es lo importante, yo nunca he recibido encargos. Vengo de familia humilde, entonces lo que yo tenía que hacer era fotografiar, porque nunca recibía un encargo. Esto es... Vale, mira, ya está, ¿verdad? Vale, pues nunca he recibido un encargo de ningún fotógrafo, de nadie en el mundo de la fotografía, hasta que llevo Leica, vale, gracias. Nunca he viajado por ahí porque, claro, no tenía mucho dinero, entonces la opción era viajar por ahí o hacer fotos. Entonces yo siempre, mi elección es hacer fotos. Entonces yo hago fotos cuando no puedo viajar por ahí en mi entorno más cercano. O sea, pensar de que estoy en una galería aquí en Barcelona, en otra galería en Madrid y en una galería en Londres. Y todo está hecho en Lloret de Mar, Girona, Barcelona y Murcia. No me tengo que ir a África, no me tengo que ir por ahí, básicamente, nunca he tenido. ¿Vale? O sea, para mí cada día de fotografía era un día ganado. Entonces, pues esa, antes de viajar, pues foto. ¿Vale? Entonces, todas las fotografías están hechas en mi día a día. Esta está hecha en Girona mientras que le hacía un encargo a mi hermana, que ella no lo podía hacer. A mi abuela, pues un día que llegué a verla en Navidades, llegué con el coche, lo primero que hago es ir a ver a mi abuela, aparco el coche, voy a ver a mi abuela y estaba así. Y dije, abuelita, quédate. Y foto. Vale, entonces está todo hecho así. ¿Vale? Cuando las juntaba, bueno, me voy a callar un momentito y las vamos a ir a ver suelta, a un ritmo de vals. Ahí, un, dos, tres, un, dos, tres. Son fotos, me gusta ponerlas sueltas muchas veces para que veáis que la foto por sí misma vale. ¿Sí? Que tiene un sentido. Puede vivir sola, puede habitar sola. Son como las parejas. Que individualmente pueden vivir solos sin necesidad de depender del otro. ¿Vale? Eso era lo primero que cuando yo me ponía a seleccionar las imágenes que iba a con las que iba a trabajar, lo que le pedía, que por sí sola funcionara. ¿Vale? Evidentemente que fuera vertical. Gracias, Vicente.
Por varias razones. O sea, el vertical, hay una relación psicológica, hay una relación mitológica, hay una relación. Bueno, hay varias mitológicas y hay una técnica. La primera, la psicológica, porque lo que más me acerca al retrato es el vertical. Y yo hago fotos en la calle. Entonces, si yo voy a una persona en la calle y le digo, oye, discúlpame, que le voy a hacer una foto, me van a decir que no, porque fotos las hace todo el mundo. Pero si yo voy a alguien y le digo, oye, disculpe, le voy a hacer un retrato, normalmente me dicen que sí, porque los retratos es como que como más digno, ¿no? Entonces, claro, los retratos como son verticales. Si yo compongo como si fuese un retrato, también me lo tomo de otra manera. O sea, yo ya no estoy fotografiando, estoy retratando lo que tengo delante. Igual que una persona no se lo toma igual, yo no me lo tomo igual. ¿Vale? Las razones, digásemos, mitológicas o místicas, es que es un conector, el vertical, cielo-tierra, igual que lo puede ser un ciprés. El ciprés es el árbol que está en los cementerios porque es igual de alto como lo es de profundo. Es un conector cielo y tierra. ¿Vale? También es que todo lo que tiene vida y crece generalmente, que un biólogo se me enfade, el 80% de las veces es vertical. ¿Vale? Y luego hay una razón técnica. Yo me he disparado durante mucho tiempo con una cámara que tenía la lente fija 35 milímetros y claro, pero mi manera de ver es el del 50. Entonces, claro, un 35 es demasiado angular. Pues si yo la hago vertical, me da la sensación de ser un 50. ¿Os habéis dado cuenta? Y esto es rato un angular. ¿Cómo lo convierte en mi manera de ver? Pues así, girando. Para eso sirve la técnica, para saber cómo tienes que trabajar. Bueno, por lo menos en mi caso, ¿vale? Yo nunca desdeño la técnica, ¿vale? ¿Perdone? Sí, blanco y negro siempre, sí. Menos el trabajo de Fuchina, que ya veréis que es color. ¿Vale? Como estáis viendo, todas las imágenes se sirven por sí mismas, ¿vale? Que era lo que a mí me importaba. ¿Vale? Me pongo a trabajar con ella, la última imagen es de octubre de 2017, pero yo no las tengo todas juntas, o decido que están todas esas juntas, hasta 2019 o 2018. ¿Vale? Ahora las veremos los dípticos cómo quedan juntos. ¿Vale? Está muy bonito porque esto es Albarcín, los otros Madrid, esto es el Eixample aquí en Barcelona, esto es la parada de metro que hay aquí al lado del kiosco, ¿sabes? La de que te entra Rudalías. Ah, esto está mientras que subo y bajo. Hay que aprovechar el tiempo. Vale, esto es Palamós. Voy a ver un amigo en Palamós. Mira, oye, pues me sale. Vale, entonces, y ahora si vamos a los dípticos, veremos cómo quedan los dípticos. Vale, y yo decido tener esos dípticos, esos 33 dípticos, por razones personales. ¿Vale? Hemos dicho de que se tenían que cuadrar a nivel técnico, de que se tenían que valer por sí mismos, pero claro, yo tenía un archivo que si nos vamos también al Photoshop, para que os hagáis una idea, antes de verlo, miramos el Photoshop, disculpa que te estoy mareando mucho, aquí abajo, ¿ves? Aquí, también creo que él me ve, si señalo aquí, también creo que él me ve, ¿vale? Fijaros, yo aquí lo tenéis resumido en las capas, más o menos lo que yo tenía. Pero claro, lo tenéis resumido con las fotos, con las 33 fotos izquierdas de las 33 fotos derechas. En verdad tenía 150 a la izquierda y unas 200 a la derecha. El archivo PSD me pesaba como 20 gigas. Ahí, y cada vez que lo iba a trabajar en él se costaba 5 minutos ahí que arrancara, ¿vale? El ordenador. Esto para que os hagáis una idea, ¿no? ¿Vale? Entonces empezaba a combinar entre ellas y a ver, ¿vale? ¿Qué decidía yo que ese díptico tenía que ser definitorio? ¿Qué era el definitivo? Pues que aparte de que valiesen por sí mismas, que se pudiesen juntar en el centro por los negros, tenía que contar algo también de mi vida. Cuando yo me sorprendo. ¿Vale? ¿Cómo explicaros? ¿Os acordáis que al principio os he dicho que el fotógrafo es tan, las dos partes importantes de la fotografía, o para el fotógrafo debe ser la toma y la otra la edición, cuando se sorprende con lo que hay? ¿Vale? Porque muchas veces no sabemos lo que hemos fotografiado, ¿vale? Hasta que no te paras en la pantalla del ordenador. Pues cuando yo ante un díptico me sorprendía de la misma manera que cuando disparaba, decía, este es el importante. Pero tenía que ser de la misma manera. Me tenía que alegrar tanto como que para estarme todo el día contento por haber hecho un díptico. ¿Vale? Pues ahí ya tardé unos cuantos años más.
¿vale? Y eso sería lo definitivo, ¿vale? Que son los que podemos pasar en el visor, ¿vale? Vale, esto, el Photoshop lo puedes quitar si quieres, Vicente. Y así yo creo que te lo dejo más fácil. ¿Vale? ¿Qué es esto de aquí? Sí, muchas gracias. ¿Vale? Luego, a ver, uno tiene la suerte que se merece. Quiero decir, sorpresivamente, esta puerta de aquí es la de Tony. Quiero recordar que era la de Tony Catán. O sea, todos conocemos al gran Tony Catán, ¿no? Espero. Si no lo conoces, lo tienes que ir a conocer. ¿Vale? Entiendo que haya gente joven que a lo mejor, como se murió en el 2013, pues no lo haya conocido. Pero es un gran fotógrafo. ¿Vale? Yo tengo una amiga que vivía dos pisos encima suyo, entonces por un día pues le hice esa imagen a su puerta y después me salió esta, que esto es muy de Tony Catán. ¿Sabe? Hay pequeñas sorpresas que dices, joder, es que claro, se tienen que juntar. Si conoces a Tony Catán, entiendes que esas dos fotos tienen que ir juntos, ¿vale? Pues esas son pequeñas las cosas para que yo eligiera las 33. Ahora sí, si vamos corriendo, voy a ir controlando el tiempo porque yo empiezo a hablar y no tengo fin. Sí, sí. Ahora ya te diré yo que pare en alguna. Sí, pregunte, caballero, pregunte. Tengo dos preguntas. Una, cuando trabajas en exteriores, ¿trabajas con alguna luz en particular de hora del día? ¿O como dices, es paso tiempo? No, yo lo digo de otra manera. La luz va en mi corazón. Quiero decir, no me importa la luz, me importa lo que tengo delante. ¿Claro? Me importa el significado que yo le pueda dar al mundo. ¿Sabes? Quiero decir, ¿Garry Winogrand lo conocemos? Aquello que dice Garry Winogrand, fotografió para ver cómo quedan las cosas fotografiadas, en verdad está hablando de cómo la fotografía transforma lo que fotografía. Pues eso es a mí lo que a mí me interesa. Claro que muchas veces la luz la que lo transforma. ¿Vale? Pero aquí generalmente me da igual, yo voy con mi cámara siempre, siempre encima y me da igual. Ahí en el siguiente trabajo que enseñaré sí que trabajo con una luz específica, ¿vale? Pero ese es porque yo decido en este caso trabajar una luz específica, ¿vale? Pero normalmente es lo que me venga, ¿vale? ¿Y la otra pregunta te puedo...? Sí, sí. Mi nivel económico, pues ese es, a veces ha podido ser, cuando estaba un poquito bien, con copia física, ¿vale? Pero mayoritariamente con archivo, ¿vale? Es dependiendo cómo esté la cosa, ¿vale? Normalmente lo que suelo hacer es ir editando hasta que tengo las 100, 200 imágenes y entonces ahí ya me acabo de rematarlo físicamente, ¿vale? ¿Vale? Y hago la crisis, la típica prueba de la mesa y de la pared, que si me aguanta un mes en la mesa, sirve, si me aguanta un mes en la pared, también, y si no, pues fuera, ¿vale? Ahí hay pequeñas historias, ¿qué? ¿De? Esta, bueno, es que yo te veo, aquí estaban operando a mi padre del corazón, entonces... ¿Pero dónde está? De esta, claro, y se me juntan con esta, que es un poco la niñez, ¿sabes? Entonces se me juntan un poquitín. Esto es el Bilubí, el río Uña, en Girona. Sí, sí. O esta, que esta es la casa de un amigo y esto es sorprendente, a mí me encanta. Esto que puede parecer agua, en verdad es cerveza. Esto lo tenían debajo de un grifo, está en una parada, la parada de metro del bar en La Sagrera, y estaba debajo de un grifo y era más cerveza que no agua. O esta, mira, a mí hay cosas que me preguntaba, oye, ¿cuándo decides utilizar o qué luz trabaja? Yo tengo un trabajo que está dedicado a un amigo mío que decidió no salir de casa durante un periodo largo de su vida, ¿no? Que vive en Lloret, es físico y acabó la carrera de físico, acabó tan harto de todo, que dijo, tengo mi masía, vivo de mi huerto, y se pasó 5 o 6 años viviendo de su huerto. Yo en ese proceso le acompañé, lo iba a ver siempre, una o dos veces por la semana, porque es amigo mío de la infancia, y yo le iba haciendo fotos. Y eso es un trabajo que se llama El extraño vuelo de la moneda. Pero al mismo tiempo apareció esta, que pertenece más a este trabajo que no al otro. Claro, y eso es en la edición, eso es viéndolo. Yo no me cohibo, yo voy con la cámara, siempre. Y a no ser que tú me digas, no quiero aparecer en la foto, yo no hago la foto. O sea, no, yo voy haciendo. ¿Vale? Madrid Blaner,
Española, el Example, y esto es Albarracín, que es cuando me dieron la beca, ¿vale? Pues claro, aquí, en verdad, estamos viendo que solamente son dípticos, ¿no? Y es la capacidad visual que yo tengo para juntar dos imágenes, ¿verdad? Pues, ¿qué estoy contando? Si yo digo que si un fotógrafo es bueno, no solamente porque haga buena fotografía, sino también porque sabe narrar, aquí no estoy narrando nada, ¿verdad? Para mí fue un poco de decir, yo le tengo que contar algo al mundo. Pues bien, es un trabajo de metafotografía, de propia fotografía. Cuando yo descubro el vídeo, y si ponemos el vídeo, empiezo a trabajar un vídeo, en verdad, vamos a ver un vídeo de 2 horas, ya, de 2 horas, de 2 minutos, que es el, no de 2 horas, espera, sube el 1+1, este, ¿vale? Espera, antes que nada digo una cosa, claro, yo me he comido ante mucho tiempo la cabeza diciendo, si no estoy contando nada, aparte de las capacidades visuales que tengo, ¿vale? Pues me di cuenta que lo que yo tenía que hacer es explicar a la gente qué se siente cuando juntas dos imágenes, ¿vale? ¿Con qué me di cuenta? Con este vídeo que lo hice para una presentación que acabó siendo un vídeo de 2 horas de duración con los 1089 dípticos diferentes que se pueden hacer con las imágenes. ¿Vale? Eso es un vídeo que solamente he podido enseñar una vez en una exposición en las Bernardas en Girona, ¿vale? Y que todo el mundo me dice, no lo enseñé, que son 2 horas. Pero aquí tengo una versión de 2 minutos donde se pueden ver diferentes combinaciones, no todas. ¿Vale? Pero claro, ya no es un trabajo sobre los dípticos. Es un trabajo donde os llevo a la situación de vosotros de edición que yo he pasado durante 10 años en una barabunta de imágenes que no sabes dónde escoger y que os digo yo, maravíllate como me he maravillado yo. Y este es el vídeo que me hizo darme cuenta de la situación, ¿vale? Thank you.
eso, ¿no? Pero una cosa es que lo descubra y otra cosa es que acepte y que diga, no, yo soy esto. Mira, antes de empezar la charla lo hablaba con Vicente, de que en fotografía es un medio muy extraño. Tú puedes hacer un muy buen primer trabajo, ¿vale? Pero nada, lo difícil es hacer tres buenos trabajos seguidos, porque hace falta conocerse mucho, ¿vale? Entonces, yo lo que hubo aquí un periodo muy fuerte de aceptar de que el trabajo era eso. Porque, claro, vivimos una época muy del concepto, muy de que tienes que trabajar sobre un tema, sobre según qué tema sobre todo. Entonces, decir a alguien o a un jurado o a un premio, decir, no, yo disculpe, pero mi trabajo va sobre la propia fotografía, de cómo cambia la fotografía entre ellas según lo que ponga al lado. No solamente de cómo cambia a nivel de lenguaje, de significado, sino de que, de repente, todas las imágenes combinan entre sí, que tú le pones una cosa al lado, la del globo, ¿no? Tú le pones la foto de la flor al lado y tiene importancia el globo. Pero le pones la foto de la columna al lado y lo que adquiere importancia son las líneas. Claro, todo depende de lo que tengas al lado. ¿Vale? Claro, y es un trabajo sobre el propio lenguaje fotográfico y sobre su propia morfología. Y es poético. Y no, y te maravillas con lo que encuentras. Y es sobre todo... es en un momento en el cual yo me anulo como autor, porque estoy diciendo, esos 33 dípticos que para mí significan algo, te los destrozo porque para mí significa mucho más que veas el momento de la edición y que lo disfrutes como yo. ¿Vale? Entonces, eso provocó el libro que estábamos hablando antes, que hace poco lo hemos presentado en Bilbao con la editorial Ediciones Posible, y que el martes que viene lo presentamos aquí en Barcelona, en la Galería La Limón, a las 7 de la tarde, con José María de Llobet, de Ediciones Posible, y Rafa Badía y yo. ¿Vale? Entonces, aquí tenéis el vídeo del libro para que veáis lo que es. Es un libro en el cual tú pues tienes las 66 fotos individuales, tienes las 1089, los 1089 dípticos diferentes que puedes hacer, 256 trípticos y más de 65.000 cuadrípticos diferentes. Es un libro que no te lo acabas. ¿Vale? Lo de los 65.000 cuadrípticos diferentes, yo tengo una amiga que es doctora en matemáticas que dice que esos 65.000 para mí son demasiado. Pero ella dice, no, David, hazme caso que las permutaciones hacen eso. Yo, vale. Vale, vamos a ver, es el de arriba. Es el libro de la maqueta porque lo que se ha producido en el libro se ha vendido. No podía hacer un vídeo exactamente del libro. Ah, no. Espera. No, se ha vuelto a poner el... Es el de arriba de... Este. El diseño del libro ha cambiado un poquitín con el más, el nombre y tal, pero lo que es la estructura y la manera de trabajar el libro es la misma. ¿Vale? Let's shake it, baby. Let's shake it, baby. Don't you dare stop it now. Así no ponía esta. Lo que lo puse en inglés para que no fuera tan evidente. Ese remena, nena. Que no me recuerdo si era del Sisa o del... de Pau Riba. ¿No? Let's shake it, baby. Then the mixture will be better, let me say. Let's shake it, baby. Don't you better stop it now. If you shake it long enough, then the mixture will be better, let me say. Let's shake it, baby. Come on, get on.
should let us stop it now. Shake it long enough, then the mixture will be better. Let me say, let's shake it. Let's shake it, baby. Disculpadme los medios de calidad, pero claro, yo os he dicho también que había un momento que yo no tenía mucho, entonces era, está grabado con el tendedero del nido de trípode, el móvil, porque mi cámara no grababa entonces vídeo, y la tabla de cortar de la cocina, ¿vale? Pero eran los medios, pero eran los que había en su momento, y no pude hacer un vídeo nuevo con el libro, ¿vale? Hay que buscar recursos, ¿vale? Sí. Y es eso, básicamente, el mar. ¿Entendéis cuando os decía de llevar al lector al momento de la edición, de que se pueda sentir como el autor? Va de esto, ¿vale? El otro trabajo que yo os he dicho que era importante para mí, que es el Fuchina, vamos a ver rápido, vamos a ver que sí, dime. No, perdón. Has dicho que lo presentabas en la librería... No, en la Galería La Limón, el martes 22 a las 19 horas, con Rafa Badía y José María de Llobet, ¿vale? Entonces, estáis invitados a venir. ¿A qué hora? A las 19:00. ¿Vale? Y bueno, este es el trabajo, o sea, para mí hay tres trabajos importantes. Este es el que me hizo hacerme mayor, ¿vale? Sí, es que aceptarse cosas es difícil. Luego está el Fuchina, que es un trabajo sobre yo me planteé en el 2015... que yo estaba en aquel momento dentro de un colectivo fotográfico que se llamaba Calle 35, de hacer un trabajo más puramente de calle, ¿no? Y de plantearme, de tener tiempo para poder hacerlo, o sea, de fotografiar 5 días al año y que el resto del año pudiese pensar en él. Y claro, yo siempre os he dicho que estoy fotografiando a lo cercano, ¿no? Las cosas que me son próximas, ¿vale? Pues la otra cosa de la que pensé, dije, mira, voy a ver qué hay en la historia de la fotografía española para meterme en marro en ello. Claro, y me doy cuenta que desde Ortiz Echagüe a Juan Carlos Aguilera, que es el último premio Talento FNAC, lo que se está trabajando y lo que es casi casi un género propio dentro de la península ibérica es el trabajo sobre etnográfico, ¿no? Sobre las fiestas populares. Pero claro, yo no puedo fotografiar unas fiestas populares que no me sean cercanas. Entonces cogí las de Caravaca de la Cruz, que son las del pueblo de mis padres. Entonces yo podía ir todos los años, estarme ahí 5 días, comprender mejor a mis padres, porque claro, somos muy diferentes. Su cultura es murciana, yo soy catalán, ¿sabes? Entonces también me ayuda a comprender mejor a mi familia, porque somos los únicos que han emigrado hacia Cataluña, todos los demás se quedaron ahí en Murcia. Y poder trabajar sobre todo, para mí era lo que era interesante, aparte de lo cercano, coger algo de la tradición, que se haya hecho desde un principio. Y claro, lo que me permite hacer fotos 5 días y el resto del año pensar en ellas, es saber dónde me coloca a mí la fotografía. Quiero decir, Cristina García Rodero pues ha documentado de una manera fantástica las fiestas. Ramón Zabalza ha sido más documentalista. Coldo Chamorro, que también ha hecho fotografía de fiesta, es mucho más místico. Cada uno ha aportado algo. ¿Yo qué puedo aportar? O sea, ¿cómo en una cosa tan genérica en la fotografía española, qué puedo aportar yo? Pues pensé que lo que me gusta a mí dentro del mundo del arte. Pues a mí lo que más me gusta del mundo del arte es la poesía, aparte de la fotografía, ¿vale? Entonces los que más me gustan son... es Gloria Fuertes y Miguel Hernández, y son gente del pueblo, gente que le decía a sus vecinos las cosas por sus propias palabras, y pensé, ¿por qué no hago al espectador que sea pueblo? Que cuando ellos vean el libro, vean la exposición, lo que se sientan es que estén dentro de las fiestas. Si os vais a ver el libro, que ahora que aquí lo que vamos a enseñar es el PDF, porque el libro está agotadísimo, ¿vale? Porque se lo hace la cursala se queda con 400 y lo reparte de manera gratuita, yo me hice 200, esos 200 volaron en un mes, ¿vale? Entonces, si vais a ver este libro, lo que se sentís es estar dentro. Luego hay un problema auditivo, yo tuve una meningitis de pequeño, tengo aquí marcas,
¿vale? Y me tocó un poquito al oído, no se dieron cuenta hasta que no tuve 5 o 6 años y empecé a hablar con 7. Entonces, en todas mis fotografías hay como una especie de silencio que ha sido arrancado. Es por eso. O sea, esto es una cosa de que también de estudiar muchas imágenes uno se va dando cuenta. ¿Qué hay de mí? Pues está ese silencio que parece que ha sido arrancado. Que se lo han quedado, ¿vale? Pues sobre todo lo del silencio lo remarco porque son unas fiestas populares que es en la quinta ciudad santa de la cristiandad. O sea que está Jerusalén, está Roma, está Santiago de Compostela, está Fátima y está Caravaca de la Cruz. Pensar que aquí tenemos 30 agrupaciones de moros y cristianos, cada una con su banda de música. Los que sean del Levante sabrán lo que son unas bandas. Más 60 peñas caballistas que compiten con los caballos en una competición que ellos hacen, cada una con su charanga. No sabéis el ruido que hay ahí. En cambio, no se escucha nada de ruido. ¿Vale? Es una cosa que yo quiero remarcar mucho siempre del trabajo porque está. Y sobre todo lo de ser pueblo. Porque hubo un momento dado que alguien me escribió un texto para el trabajo, al final el texto me lo escribió Rafa Badía, ni se lo pedí, vio el trabajo y al día siguiente, David, que me he despertado y te he escrito esto, me lo mandó. ¿Vale? Para mí Rafa Badía es un poquito mi padre fotográfico. ¿Vale? Pues la otra persona que me había escrito un texto, es muy importante y muy, muy rimbombante, que claro, llamaba a pueblerinos a la gente de la fiesta y yo me cabré un montón. Y dices, coño, pues que yo no puedo decir a la gente que se sienta como el pueblo, que lo viese como si fuese pueblo, si están llamando paletos a los del pueblo. ¿Vale? Entonces, así sería un poco el trabajo. También lo enseño para que veáis lo importante que es para mí narrar. Narrar y cómo se relacionan las imágenes, ¿no? Sobre todo que vamos a ver las tres primeras imágenes. Os voy a resumir el libro, ¿vale? Porque os he dicho que son una fiesta de un pueblo. En ese pueblo tenemos las fiestas y las fiestas son cristianas. Tenemos las fiestas y el campanario, ¿vale? Pero es que también, no lo muevas, Vicente, también he dicho que hay una competición de caballos, que viene de una tradición templaria, de la época de las raizas del reino nazarí, ¿vale? Que los templarios resistieron gracias porque a 4 templarios rompieron el cerco con sus caballos y consiguieron llevar vino y poder para tener algo para beber, ¿vale? Pues fijaros, en la siguiente foto tenemos los caballos y no es el vino, pero es algo alcohólico. Y fijaros, decirme, los nervios del caballo no son iguales a las luces, si nos vamos atrás, no son igual a las luces de la fiesta. Sí. Mira cómo ha venido a tocar las narices, Miquel. ¿Vale? Sobre todo, en la parte esta de aquí que tenemos, el campanario, ¿verdad? Y aquí que tenemos, la vertical. Y fijaros que esta forma de aquí, tenemos una mano de aquí. Si nos vamos a la siguiente página, tenemos ese hueco con una mano. Y en las tres primeras imágenes he contado el libro entero. Los caballos, las fiestas y el pueblo. Y a partir de ello explicamos. Pero señores, eso es narrativa. Y eso es lenguaje fotográfico. Y el que os diga que no existe o no tiene, pues que se vaya románico. Y que intente leer las paredes de una iglesia románica o arte bizantino, porque sí que las imágenes son un lenguaje. ¿Vale? Pasa, nos quieren decir que no, para que seamos cada vez más tontos. Y para que en un mundo lleno de imágenes y que cada vez hay más imágenes, no sepamos leerla o no creamos que eso es un lenguaje. ¿Vale? Pero esto está ahí explicado. ¿Verdad? Lo que pasa es que es otro tipo de lenguaje, no tiene la misma comprensión. No llega a los mismos sitios. Igual que no llega a los mismos sitios. Claro, ¿vosotros pensáis con palabras? Con imágenes. Claro, pero para que cuando vosotros estudiabais, ¿a que recitabais en voz alta? Claro, porque cuando tú lo escuchas, lo hablas, llega a otras partes del cerebro y se queda mejor. Eso significa que no es el mismo lenguaje. Pues aquí pasa lo mismo. Llega a otros puntos, se comporta de manera diferente, pero no por ello deja de serlo. ¿Vale? Y ahora, pues de aquí al final del libro, todo es pequeñas cosas, pequeños enlaces, ¿vale? Como esta, que para mí es importante, todo el mundo en las fiestas quiere estar delante, ya sea aquí en Cataluña, en Girona, donde sea, siempre los importantes quieren estar delante. Y al final del pueblo no hay nadie. Claro, pero yo tenía esta foto, la tenía sin nadie y la tenía con una persona. ¿Cómo remarco más la soledad? Claro, yo eso ahí, eso fueron meses, ¡ah, qué pongo! Qué vida más emocionante, ¿no? ¿Qué has hecho hoy? ¿Pensar si tenía que poner una persona o ninguna? ¿Vale? Vamos para adelante.
Fijaros, esta está en la página Sol. Y aquí tenemos a un Calatrava, a un fraile Calatrava con la Virgen de las Batallas. Y unas chicas que no están mirando a la Virgen de las Batallas. ¿Hacia dónde miran? Vete a la página anterior. No, no, a la anterior. En verdad, en el pase de página están mirando aquí. Claro, esto es la tradición, esto es la tradición templaria. Que ya sabemos cómo acaban los templarios, ¿no? Claro, y lo que niegan es la siguiente imagen, es la tradición más católica, a la Virgen de las Batallas. Están pasando de ella. Y todo eso es lenguaje, señores. Y el libro, no lo voy a explicar entero, pero está lleno de estas cosas. Si a alguien le interesa mucho, la página web de la Cursala da gratuitamente los PDF. El libro no se puede comprar físicamente, pero podéis tener el PDF si vais a la página web de la Cursala, ¿vale? Yo creo que aquí esto es definitorio, ¿no? Esto es... ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo estamos? ¿Vale? Y mira, esto sí que son pequeñas cosas del libro que a mí me gusta explicar. Que habéis visto la forma que tiene Rosal. Vamos a la siguiente página. Decidme, ¿qué forma tiene esto? ¿O qué forma tiene esto? No igual a la de Rosal. Esto no es un positivo de esta imagen. Es como si lo hubiese dado la vuelta. No son unas manos y unas manos. O sea, yo me paso tanto tiempo en el ordenador narrando, editando, seleccionando a ver qué con lo que voy a trabajar, no revelar las imágenes, ¿vale? Como haciéndolas, ¿vale? Tiramos para adelante. Creo que aquí la forma es evidente, sobre todo esta la escogí porque me hacían falta unos caballos subiendo las cuestas y estos son para mí son unos caballos. Yo lo creí. Si alguien me quiere preguntar de alguna unión, de alguna cosa, lo dice, me lo sé todo al dedillo, ¿vale? Por ejemplo, joder, esto... Fijaros, mira, vamos al anterior. Aquí tenemos pequeñas... Aquí no se ve bien en esta pantalla de televisor, pero si lo viésemos en un ordenador... te estás cansando, ¿verdad, Vicente? ¿Vale? Si lo veis aquí de más de cerca, se ven pequeñas sombras, pequeños puntitos de sombra, que en la página siguiente esos puntitos de sombra se convierten en puntitos de luz del vestido, de un vestido de lentejuelas que se refleja aquí. ¿O es de esta trompa? ¿Es una tuba o una trompa? No sé, son dos instrumentos que se me mezclan, ¿vale? Pero claro, esto es puesto así, parece que sea de aquí y es magia. Para mí estas son de aquellas maravillas que la gente no se da cuenta de ellos, pero hostia, uno lo sabe y qué bonito, ¿no? Sobre todo cuando todo junto te dice la siguiente fantasía, ¿vale? Nos podemos ir pasando. Ah, fijaros siempre que lo que estoy haciendo para conseguir que el espectador o el lector se sienta como pueblo son planos cortados. En ningún momento voy a lo que está pasando dentro de las fiestas. Lo que hago es fotografiar lo que hay alrededor y un montón de planos cortados, semicortados y cosas muy cercanas, con un montón de cosas por en medio. Porque tú estás en una fiesta, en un pueblo que son unos 17.000 habitantes, pero en 5 días puede tener el doble o el triple, estás apretado y lo ves todo a trompicones. Y lo que es también muy importante, son unas fiestas y cuántas fotos de noche te he hecho. No hay ninguna. Quería hacer un trabajo con color y un color especial. Es un trabajo que, aparte de que las fiestas se realizan durante mucho tiempo, durante muchas horas, a luz mala, a partir de las 12 del mediodía, con luz muy fuerte, es que me interesaba, como metáfora, ese color desgastado que da en esas horas, la luz. ¿Vale? Ese color desgastado me parece una metáfora del país, de cómo están ciertas cosas. ¿Vale? Esto es positivo y negativo. Esta me gusta mucho. Aquí está, ya os digo que aquí la pantalla está un poquito más subido en contraste. ¿Sí? Nada, no te preocupes, ya está hecho. Fijaros, pequeñas cosas como qué forma tiene, no se unen solamente por los rojos. Esa es la visión fácil. Yo puedo coger perfectamente este paraguas sombrero y con ellos tapar las rosas. Fijaros, es la misma forma.
Y sobre todo lo que me interesa es que no se le ve la cara. No hay que ver la cara de nadie. Nada más que dos veces entrecortada la cara de dos niños. Ah, ¿quién son esos niños? ¿Seré yo? Pues... sí. Para crear un poquillo de ritmo. ¿Vale? Yo fue una de las cosas... Mira, yo me importa mucho la narrativa. Pero, y me importa mucho la fotografía y me importa mucho la luz, pero cuando voy a trabajar en el diseño de un libro, yo no soy diseñador de libros. Yo puedo decidir que mis fotos vayan más o menos, que se ocupen ese espacio. Si el diseñador me viene y me dice tiene que ser tal tipografía y tal, yo puedo discutir cuatro cosas. Y yo vi que aquí a nivel de ritmo él me dijo, no, mira, estas imágenes que son para ti un poco más importantes, márcalas llevándolas a sangre, no dejes marco. Llévatelas a sangre, que aparte de crear ritmo, le estás dando una importancia dentro de la narrativa. Y vi que tenía razón. Claro, cuando trabajas en un libro yo te puedo hablar de lo que yo sé y yo de los demás, es como hacer una peli. ¿Cuál? ¿Aquí? Hombre, porque me parecía más destacable, para mí me gusta más esta que no esta. Entonces, para destacarla, ¿vale? Decidí hacerlo así, porque si no... Que esto es un tema de percepción, ¿vale? Lo primero que ve el ojo humano... Somos seres de luz, ¿qué es? Luz. Lo segundo que le da importancia, ¿qué? Cualquier forma humana, aunque no se le vea la cara. Si yo pongo aquí una persona y se le ve la cara, coge mucha importancia. ¿Cómo le resto importancia? No solamente con el rojo, sino haciéndola un poquitín más grande. ¿Vale? Claro, pero son cosas que aprendes a partir de composición, de ver muchas imágenes, de saber cómo funciona la mente humana, saber a qué cosas nos dirigimos, a qué cosas no nos dirigimos... ¿Vale? Entonces vamos para adelante. ¿Sí? A mí me encanta esta, mira, un pequeño. Aquí esta reja, dice, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero es que fijaros los gofres, son la misma forma. Aquí hay unos gofres y son la misma forma de rejilla que tiene la sombra de las vallas. O esta foto que es un pequeño homenaje a Cristóbal Lara, ¿vale? Cristóbal Lara tiene esta misma foto hecha en Galicia con el humo y con luz de malísima de lluvia. Yo he hecho una foto parecida, pero con la luz del sur. Entonces yo cuando la hice dije, hostia, mira, ay, mi homenaje a Cristóbal Lara, que es muy grande este señor. ¿Vale? Los he dicho, los planos cortados, cómo relleno sobre todo los huecos, porque este blanco de aquí es el blanco que falta en la página anterior, ¿vale? Fijaros que es lo mismo y lo estoy rellenando. El texto de Rafa Badía. Y ya la imagen final, que sería esta, la dedicatoria. Libro dedicado a una persona que quería mucho, que era un gran fotógrafo de calle, que era Gabriel Martínez López de Almería, que se murió trabajando. Una persona que le tengo especial cariño, y el libro está dedicado a él. Y este sería Fuchina. Si nos damos cuenta, con la primera y la última página lo que se crea, la tapa, es un mozo en fiestas, con su esto rojo, la faja, los pantalones... ¿Vale? Y era un poco lo que quería representar esta portada y la contraportada. ¿Vale? De hecho, la faja del libro, esto rojo, era una faja que se podía quitar. Era una típica faja de los libros que se puede quitar. Y ahora vamos al tercer trabajo, que yo considero muy importante, porque estoy sintiendo las mismas cosas, las mismas emociones que cuando estaba haciendo lo otro. Y es un trabajo que ya casi está acabado. ¿Vale? Es un trabajo que cuando yo cuando me vino Leica y me dijo... David, te dejamos una Q2. ¿Qué quieres hacer con ella? Y dice, oye, pues cuando nos reunimos allá a Madrid, que Javi se largó y dice, mira, me da igual que firme, yo me largo porque este señor que firme. La cual cosa, esa expresión me alegró mucho, como, oye, mira, aparte de llegar tarde a la otra reunión por mí, dice, haced lo que queráis, pero este tío se queda. ¿Vale? Me dijeron, ¿qué quieres hacer? Y yo ya tenía un trabajo en marcha, y porque yo lo que hago, no, espérate un segundito, es siempre aprovechar, ¿no? Yo vivo en Lloret de Mar, y cuando bajo aquí, pues siempre me la hacía para estar un par de horas más para trabajar alrededor de Plaza Cataluña. Hoy nos hemos con Vicente, que es el que me ha presentado antes, de Leica, el señor de Leica que me ha presentado antes,
pues nos hemos ido a tomar un café en un bar de aquí de Santa Ella, y me ha visto haciendo dos fotos y dice, no, es que siempre, mi padre tiene un bar, yo siempre he trabajado en bares hasta que lo dejé por la foto, y lo que hago es, siempre que entro en un bar, hago fotos en los bares, y dentro de 10 años ya tendré algo, y voy aprovechando, ¿no?, toda circunstancia. Y le enseñé lo que tenía hecho de aquí de Plaza Cataluña, y me dijo, vale, puedes hacer esto perfectamente. Lo que vais a hacer, ver aquí, es todo desde abril. Desde abril, que ellos me dan la cámara. Sí. Bueno, hay dos imágenes, o tres, que narrativamente no, porque aquello que dice, me hace falta poner la narrativa, ¿no? Pero todo, o sea, de las 100 que hay, ¿vale? Son de este gran bloque. Y vamos y hechas con la Q2, en Plaza Cataluña. Vale, claro, como yo estoy trabajando desde 2017, siempre que aprovecho, hacía alguna foto esporádicamente, pues yo decido en abril bajar todas las veces, todas las semanas un día. Normalmente era los martes. Llegaba aquí a las 9 y me volvía a casa a las 9. Hacía foto de 9 a 2, a las 2 me iba al claustro del Museo Marés, me comía un bocata, estaba 2 horas escuchando un podcast, volvía y hacía fotos hasta las 9 o hasta que se iba la luz. ¿Vale? Y luego en casa, pues aparte de editar, conforme iba trabajando, iba juntando imágenes y a ver qué me hacía falta. Y a mí me gusta mucho la mitología, ¿vale? El trabajo se llama Ocho Puntas. Se llama Ocho Puntas porque aquí en el centro, lo podemos hacer un poco grande para que sea un poco más el centro de Plaza Cataluña, que tenemos. No es una rosa de los vientos, es una estrella de ocho puntas de la diosa madre, o como decían los babilónicos, y los fenicios, Istar. Si nos vamos a poner aquí, estas dos estatuas, uno es Ares, otro es Hermes. Aquí está Deméter. Por aquí hay una Palas Atenea. Es un altar. Plaza Cataluña es un altar. ¿Vale? Aparte, yo no sé si os pasa, pero a mí Plaza Cataluña siempre me ha parecido, y esto como vivimos aquí en Cataluña, sabemos muy bien lo que es, que parece que tengas que pagar un peaje en Plaza Cataluña para poder acceder a la ciudad. Siempre tuvo algo de aventura el cruzar esa plaza, ¿verdad? Como si tú tuvieses que dejar algo, como si algo pudiese ocurrir. Es un trabajo que se piensa en eso, en el concepto de que, coño, aquí en verdad, oye, perdona las palabras, esto es un altar y siempre hay un momento de incertidumbre que te puede pasar cualquier cosa cruzando esa plaza. Siempre tuvo ese puntito de aventura, ¿vale? Es como si, tuviésemos que dejar pequeños exvotos para poder tener el honor de entrar en la ciudad de Barcelona o de cruzarla o de habitar en ella, ¿vale? Entonces, claro, pensar que esto tiene sus guardianes, que son las palomas, tiene su pequeño altar, que es la arquitectura que hay alrededor, y es lo que vamos a ver ahora. Si lo vamos a ver foto a foto, pero para mí lo ideal hubiese sido pues, haberlo visto a lo mejor en Bridge, una cosa que pudiésemos ver de 8 en 8 imágenes, ¿vale? Para que veas que todo tiene un sentido. Porque de una en una lo tiene, pero yo normalmente edito haciendo grupos de 8, de 12, de lo que me quepa en la mesa, y así de pase cambia un poco, ¿vale? Claro, esta es con la que yo presento. Yo creo que cualquier persona de Barcelona sabe, o de Cataluña, que esto es Plaza Cataluña. Simplemente por el perfil este y las dos columnas estas, que todos sabemos qué marca de telefonía hay ahí, ¿vale? Venga, si pasamos a la siguiente, fijaros, lo que de en medio, y esto es negro, ¿entras o sales? ¿Alguien me sabe decir si entra o sale? ¿Ese negro entra o está saliendo? A mí me da la sensación que sale. Ese es como, es una cosa extraña, por eso es la segunda. Te he metido en Plaza Cataluña y ahora te meto en lo que yo creo que es Plaza Cataluña, ¿vale? Y ahora todo lo que hay ahí son esbotos, tal. Pensad, son 100 imágenes y ahora lo que estoy trabajando es intentar perfeccionar esto, ¿vale? Tanto con imágenes nuevas como de manera de edición, de narrativa, ¿vale? Y vamos a verlas una por una, removals. En cualquier momento me podéis preguntar cualquier cosa, ¿vale? Ah, es que esta imagen al lado pegada de la siguiente, os aseguro que es. Claro, yo esto, hago un libro, hago una exposición, lo que hago es en aquella esquina de allí juntarlas.
fijaros, esto que parece no tiene sentido ninguno con la anterior o con la siguiente, fijaros, no, se ha tumbado esto con la siguiente, con esto. Y sí, hay gente que vive en Plaza Cataluña y que duerme ahí. Ahí están las cosas así. Tengo muy callados, no sé si es bueno. Hay muchas, por ejemplo, las columnas que tú dices mucho la verticalidad y la perpendicularidad, ¿no? Y en otras no te importan que se vayan. Curas, ¿no? Exactamente. Claro, yo creo que cada imagen necesita su cosa. Para una es que tenga, esté todo correcto, y la otra es que las pequeñas fugas me están aportando cosas. Claro, lo que me importa no es tanto formalmente la imagen, sino lo que puede significar con esas decisiones la imagen. O sea, me importa más el significado profundo de la imagen que no la estética que hay alrededor. Que las palomas son un elemento importante, como en Plaza Cataluña, es que son las dueñas. No, si nos paramos aquí, esto es más un... Yo voy muchas horas, entonces hay una frase que me gusta mucho de Bernard Proulx que dice que el fotógrafo tiene la suerte que se merece. Esto es una libreta que estaba casi entrando en la calle Santa Ella, al frente del Corte Inglés, y había una libreta, pero que estaba lejos y yo hacía así porque venían los cuatro carriles, un montón de coches, me pasé media hora haciendo fotos así para que no me atropellaran, porque estaba en mitad de la calle, no estaba en un paseo de peatones, y yo pensando, coño, es una libreta abierta, me tanto esfuerzo, no, yo no sabía lo que ponía. Es la libreta de alguien se le cayó, que era, estaba estudiando la Biblia y está lleno de versículos y apuntes de la Biblia. Claro, para el trabajo que estoy haciendo me parece significativo, ¿vale? Por eso, lo que dice Bernard Proulx, uno tiene
fotógrafo tiene la suerte que se merece. Si están muchas horas, hay pequeños milagros como este. Es decir, joder, por eso tienes que estar tanto. Claro, no lo ves en la cámara, pero cuando estás trabajando en el ordenador lo acabas de ver. ¿Eh? Salmos 4:8. Santiago 4:8. Y si os fijáis, son trabajos muy distintos, pero los acabados formales de las imágenes son muy parecidos, ¿verdad? La composición, lo que se respira dentro de la imagen. Aquí está, ya que acabaría. Y a partir de aquí, pues voy a intentar mejorar y tanto narrativa como a nivel de imágenes que a lo mejor me pueden faltar. Vale, pero ya es otro tipo de trabajo. De seguir bajando, pero decir a ver qué es lo que me hace falta, qué es donde estoy fallando, por qué estoy fallando ahí, ¿no? ¿Vale? Y pues nada, he hecho de esto desde abril. Por ejemplo, hay una anécdota divertida, cuando me dieron la cámara, cuando sabían que me iban a dar la cámara, mis amigos saben que yo les pongo nombre a las cámaras. Y dice, oye, que ahí está, que te van a dar una Leica, que le vas a poner. Pues mi padre tenía en la Costa Brava un restaurante. Bueno, tiene un restaurante, un barecillo, y entonces trabajaba y toda la familia, yo desde los 8 años, y yo y mi hermana ya ayudándole, mi madre también. Entonces, cuando éramos muy pequeños, nos ponían en la puerta con los pinchos y me hacía gritar en alemán, Leica, 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 Leica. Y yo vendía ahí los pinchos, ¿vale? Me dejaban propina 500 pelas porque pensaban que también, pobrecillo, ahí vendiendo pinchos. Y claro, a mí cuando me dan la cámara dije, pues yo le voy a poner Leica. Claro, si me da una cámara alemana, ¿yo qué voy a decir? Leica es delicioso en alemán. Vale, por eso mi padre me decía, bueno, Leica, o no sé si lo... ¿Eh? Leica. Leica, ¿vale? Entonces también tiene una sonoridad parecida a Leica, como delicioso, ¿vale? Yo como siempre le he ido poniendo nombre, me gusta ponerle el nombre, porque es un poquito, pienso un poquito como los hebreos o como los vascos, ¿no? De que si tú le puedes nombrar algo, tienes poder sobre ese algo. Si lo puedes nombrar es que existe y es real. ¿Vale? Entonces yo qué sé, yo... No es que sean supersticiones, pero hay cosas que en la mitología que me gustan. Y dice, oye, pues si lo hacen gente tan inteligente como en Euskadi, pues también lo vamos a apropiar. ¿Vale? Y no sé, si tenéis alguna pregunta sobre esto, me podéis ir diciendo el proceso de trabajo y tal, lo puedo explicar. ¿Hola? Sí, sí, por el micrófono, así te escucharán mejor ahí los que estén en el streaming. Con respecto a este trabajo, o sea, Plaza Cataluña es un lugar que es demasiado convulso, mucha gente todos los días, siempre ves cosas nuevas, siempre tienes capaz, o sea, la oportunidad de captar momentos y cosas interesantísimas. Si no entendí mal, creo que lo estás haciendo desde abril, ¿cierto? Sí. Ok, ¿cómo vas a hacer para decir hasta aquí? O sea, ya. Cuando me quites la cámara.
No lo voy a decir. Es broma, es broma. Pero yo creo que está muy avanzado. Está muy avanzado. Realmente yo creo que se podía. Es que soy muy inquieto. Soy un culo inquieto, como está aquí puesto, pues no paro de moverme. Que le falta muy poquito. Cuando yo sienta que hay ciertos fallos, ciertas cosas que no me parecen naturales. Mira, yo tengo un defecto a la hora de narrar y editar. Me gustan mucho los fotógrafos que son muy bizarros, en plan que son muy bestias en los cambios, en las narrativas, pero yo cuando yo me pongo a hacerla, ¿os habéis fijado que todo es muy dulce? Entonces, cuando ya no es aquello que no es natural, fuera, no me sirve. Entonces, yo creo que hay dos o tres saltos que no me están quedando naturales y cuando los resuelva, ¿vale? ¿Puedes repetir la pregunta? Porque no, es que si no, no se oye detrás. Ah, ¿no me habéis escuchado? No, la pregunta no se oye. Ah, vale, sin vale, micrófono, sí, no repite, repite, repite. Digo, ¿la facilidad de manejo de la cámara te ha facilitado a su vez el trabajo? Mira, te voy a hablar de la facilidad de la cámara. Yo antes utilizaba otra y Leica, cuando firmamos el contrato, dijeron, mira, te vamos a poner un mes de prueba por si acaso no te sientes ágil con la cámara. Siempre cambiar de cámara es muy brusco, ¿no? Es como muy bestia. Y yo la saqué un día a pasear por Lloret, les escribí, oye, magnífico, como el primer día, como si no me hubiese cambiado. Es muy fácil, es muy intuitiva, es un fluir. No ha habido periodo de transición. O sea, fue una cosa de un paseo. También es que es fácil. ¿Señor? ¿No? Ah, solamente se estaba... ¿Sí? Ah, vale, quería preguntar, sí. No, yo te quería preguntar el flujo de trabajo que haces. O sea, ¿tú trabajas en blanco y negro directamente o lo conviertes luego? No, lo convierto luego. Uh-huh. Sí, lo convierto luego. Prefiero trabajar así. Porque yo lo mismo... ¿Os habéis visto que cuando estaba enseñando el trabajo de más, os he dicho que había una foto que le estaba haciendo mientras que hacía otro trabajo? Vale, pues yo ahora mismamente estoy haciendo aquí fotos, pero es que veo otra cosa para otro trabajo. Entonces yo no voy a... Aprovecho. Entonces la hago y claro, ese otro trabajo puede ser en color. Claro, si la tengo directamente en blanco y negro es que pierdo. Vale, entonces yo lo que intento para decidir si es blanco y negro y color es intentar comprender el trabajo. Vale, porque yo no tiene que ser lo que yo diga, tiene que ser lo que el trabajo diga. ¿Vale? Porque si hubiese sido lo que yo diga, me hubiese quedado con los dípticos fijos. Entonces, claro, me pasé tanto tiempo escuchando el trabajo que el trabajo me dijo, oye, que esto no va de dípticos, esto va de narrativa, de que vea la gente cómo se construyen, cómo varían las imágenes. O sea, lo que intento es eso, escuchar al trabajo y que dictamine el trabajo y no yo. Al principio dices que tu inspiración, no sé si viene por artistas japoneses, en Japón hay mucho arte de este. Esa forma de trabajar así, con estos blancos y negros tan fuertes que tú trabajas. ¿Tú te has inspirado en algunos artistas de estos? ¿O es una propia...? Mira, los fotógrafos... A ver, Masao Yamamoto me encanta, pero claro, no es provoque. Y yo creo que estás pensando más en la estética provoque. Yo, la verdad, que tiro más de Bernard Proussou, David Jiménez y Rar Gibson. ¿Sabes? Yo creo que aquí... sí que es verdad que está ese alto contraste, pero también hay imágenes tan poco contraste como otras que se han podido ver de Demeter y de tal. Claro, a mí me pasa una cosa con los artistas japoneses, que no hablan mi idioma, en el sentido de que ellos ven las imágenes, nosotros leemos en Z las imágenes y los textos, ¿verdad? Ellos leen en una N invertida. Claro, ¿por qué los japoneses flipan cuando vienen aquí y ven a Gaudí? Porque ellos no ven la estructura, ellos ven el espacio. Claro, entonces yo no... Me gustan, pero no sé si los estoy entendiendo como ellos quieren ser entendidos. O sea, mis referentes son más occidentales, porque es lo que yo realmente puedo comprender. Entonces, Bernard Proussou, Ralph Gibson, David Jiménez... Pero también hay cosas de... En color hemos podido ver a Cristóbal Lara, pero también a Ralph Gibson y también a Ricardo Cáceres. O sea, y ahí me encanta la fotografía, no me voy a cortar. Lo que pasa sí que es verdad que por un tema cultural hay cosas que me llegan más o menos. ¿Vale? Lo que sí, evidentemente, por el tipo de luz que utilizo, alemanes pocos.
Ellos siempre son luz muy fría y muy tenue. O, me acuerdo de estar un día con un fotógrafo alemán y me decía, voy a esperar a que pase aquella nube para tener... Yo, no puedo esperar a que pase una nube. Imagínate en Murcia o en Lloret de Mar para que pase una nube. ¿Sí? ¿No hay nadie que quiera preguntar alguna cosa? ¿Sí? No. ¿En blanco lo neutralizas habitualmente o no? No, le dejo que sea blanco. Lo que pasa es que también aquí el contraste se ha subido un poquitín y el blanco no es blanco, está un poquito subido, es un poquito gris, claro. Sí. Vale, sería una zona... ¿Qué zona sería esto? ¿Zona 2, 3? Sí, blanco. Ah, no, 8, 8, 9, perdona, me he ido por abajo. Ya me he olvidado ya de archelada tanto tiempo utilizando el digital. Vale, pero claro, es que aquí la pantalla... Mira, si lo ves aquí, aquí ya se ve un poco, si lo ves, luego te acercáis, el blanco es más blanco, ¿vale? Sí. Otra pregunta. Espera, espera. En este trabajo en específico, ¿cómo llevaste el tema de fotografiar a la gente en la calle? O sea, sé que todas las personas que no se ven, ahí están de espaldas. No, no, están... mira, yo te digo la verdad, yo soy sincero. Yo estoy, está la cámara, okay. está Leica. Y yo estoy así, en la calle, en conforme, yo, si yo estoy haciendo así, tú me ves que estoy haciendo una foto, yeah. Si quieres te aparta, yeah. Ah, yo no me oculto, el problema viene cuando te ocultas, okay. ¿Vale? O sea, sí. A mí la gente que trabaja en Plaza Cataluña ya me conoce, yeah. O sea, la gente de los tenderetes y de tal, los barrenderos, hay una barrendera que es súper simpática, siempre nos pasamos media hora hablando, dice, ¿qué, Salcedo, ya está usted por aquí? Yo, pues sí, no sé qué, pues claro, porque yo estoy en medio. Yo lo que hago es hacerme presente. También yo soy un tío muy nervioso, tengo mucha energía y eso hace que se me vea más. Vale, no soy un tío sigiloso, callado, no, yo soy un nervio, me estáis viendo, soy un nervio. Entonces, pues vamos a ser sinceros, yo estoy aquí en medio y estoy haciendo fotos. Ah, que me dices que no hace, pues, vale, o que me pones mala cara, pues ya me aparto. Pero si no me dices nada, yo voy a hacer la foto. Sí, aquí el caballero y la señorita. Bueno, señora, perdona. Señora. No sé si te has planteado hacer algunas fotografías también de la noche, porque he visto también, has comentado que no has hecho fotografías de reflejándola. Es que yo no soy noctámbulo. Ya. Es decir, yo para la noche me veo pelis, leo, en algún momento tengo que dejar de hacer fotos y de coger cultura para poder soltarlas en las fotos. Entonces juego al ajedrez, que me encanta, leo, ¿vale? Entonces yo de noche no soy muy noctámbulo. Vale. Lo que intento es escucharme también a mí. Es decir, yo no es que no funcione de noche. Vale. Entonces... ¿Eh? Sí, pero claro, es que trabajé en un pub inglés y me cansó mucho. O sea, trabajé un par de años en un pub inglés y me acabé hartando un poquitín de la noche. Hola, David. Una preguntita, ¿tienes algo en internet? Sí. Yo tengo mi página web. Sí, es sí. Que yo estudio en una plataforma latinoamericana, aunque tengo muchos años aquí, y me gustaría enseñar tu trabajo. Vale, pues mira, si que pones los profesores. David Salcedo Fotografía, te sale mi página web, mi Instagram, pero tienes que poner David Salcedo Fotografía. Fotografía. Sí, como si fuese una tienda de fotos, okay. ¿Vale? Porque David Salcedo era un poeta venezolano y estaba pillado el hashtag. Como yo. Sí. luego también había un problema, hay una... David Salcedo ya. David Salcedo es un poeta, luego está Doris sí, Salcedo, poeta. Que es una escultora venezolana. ¿Vale? Sí. Lo que me ha pasado una cosa curiosa con un chico mexicano que se llamaba David Salcedo, fotógrafo, que un día me escribió por internet diciéndome, dice, David, no te voy a engañar, me llegan muchos trabajos aquí en México pensando que soy tú. Y dices, coño, pues habrá que hacer una colaboración o algo, en plan, voy, cojo tus trabajos y me hago pasar por ti, cosas así como haber leído La ciudad de cristal de Paul Auster, ¿no? Que empieza la novela con una llamada de teléfono diciéndole, soy Paul Auster. O no, es usted no sé qué, y le dijo sí. Y toda la novela se desarrolla en base a que es una llamada de teléfono equivocada, pero dice que sí, suplanta a la otra persona. Pues es algo parecido. Bueno, me gusta mucho tu trabajo y por eso lo quiero enseñar. Vale, gracias.
Hola. Hola. Tengo dos preguntas. En el tema de la edición o la postproducción, ¿netamente usas Photoshop o otro programa más? Yo soy... A mí me pilló la transición de digital, no, de analógico a digital. Entonces, cuando yo empecé a hacer todo esto, no existía el programa Lightroom, ¿vale? Y yo tengo mi manera de trabajar desde muy, con mucho archivo detrás, y es una manera muy organizada de trabajar, en el cual yo una foto la edito en dos minutos, ¿vale? Y después toco pequeñas cosas, porque no hago otra cosa que blanco y negro, niveles, brillo, contraste, y si es en color, niveles, brillo, contraste y tono, saturación. No hago nada más, ¿vale? Entonces yo lo hago en Photoshop. Lightroom, o sea, cuando se empezó a utilizar Lightroom, yo ya tenía pues un montón de archivos y no me apeteció estar pasando los programas, y yo quería fotografiar, no pasarme un mes pasando todos los archivos que yo que tenía al nuevo formato. Entonces dije, pues yo funciona así, funciona así, no pasa nada, ya está, son maneras diferentes de trabajar. No es ni peor ni mejor, bajo mi punto de vista, simplemente es un proceso. Y la otra pregunta que tenías, ¿eran dos o te la he contestado? Sí, el tiempo que dedicas a cada imagen, a la edición, a la postproducción, son 2 minutos. Bueno, 2 minutos, pero luego si hay que tocar alguna pequeña cosa, se toca. O sea, es una cosa estándar. Yo dentro de la, si te has fijado, dentro de la edición de trabajo que estoy haciendo para Leica, yo creo que hay un número considerable de imágenes que le tengo que subir el contraste. Pero claro, lo tengo que ver en global y decir, venga, esta, esta y esta, vamos a trabajar para que se iguale. ¿Puedo hacer una más? Sí, la que tú quieras. ¿Tenemos tiempo? ¿Tres minutos? ¿Tienes un tipo de acción para...? Sí, tengo una acción básica. Claro, por ejemplo, y a partir de ahí toco, Photoshop, lo dejo en capas y toco. Correcto, ah, vale. Sí. Toco, ¿sabes? En plan, oye, hace falta que le meta una sombra, hace falta que esto, lo otro. O sea, no te engañas con el tipo de fotografía que hago. Si te digo que esto está preparado para que fundirlo aquí a todo negro, digo, no he hecho nada. Te estaría engañando. Pues esto está todo procesado para que se junten, y también vi las imágenes para que ese proceso no fuera tan largo, para que se quedase todo negro. ¿Me entendéis, no? Sí. Vale. ¿Alguien más quería preguntar algo? Mira, que tenemos ahora 2 minutos. Supongo que variará de un día a otro, pero ¿qué cantidad de fotografías produces en No, mira, día, yo en las, en la, más o menos eso es un estándar, ¿eh? Cuando yo vengo aquí a hacer las fotos que estoy haciendo en Plaza Cataluña, no me voy a casa con 160. Y salgo a fotografiar, salgo a dar un paseo para otro trabajo que estoy haciendo en Lloret, y a lo mejor vuelvo a casa con 80, ¿vale? Sí que es verdad que con Fuchina, a ser 5 días y estar más horas en la calle de 8 a 8, más o menos, sí que volví a casa con unas 800 imágenes. Pero más o menos son 4 o 5 carretes con lo que yo vuelvo a casa. O sea, no, con 4 carretes más o menos. Serían 36, 70 y, 72, 144, 4 carretes. O sea, yo también lo que hago es intentar pensar en la imagen. Entonces ya voy, si esto tiene un porrón de la verdad es full frame, tiene un porrón de megas. Pero no me parece que el archivo TIFF podría llegar a pesar 90 megas. Entonces yo lo que calculo es para llevar 5 carretes como mucho. Y no tener, si tengo suficiente, no, para pensar un poquitín. Hay que meter, esto es importante, esto no lo digo yo, lo decía Bernard Plusu, ¿vale? Hay que intentar meter el verbo pensar en cualquier parte de la ecuación de la fotografía, ¿vale? Yo la elegí para el momento de la edición y para el momento del disparo. Le meto una tarjeta de 16 GB y más o menos 160 imágenes lo que me cabe. No vuelvo con más. ¿Vale? ¿Sí? ¿Alguna cosa más? Pues muchas gracias por preguntar tanto. Normalmente la gente se queda callada. Muchas gracias. No está Marta. Bueno, vamos a hacer lo del concurso y ahora sí. Busco yo a la chica para que me diga quién ha sido. Sí, porfa. Entre el 1 y el 23. ¿23? El 23. La última persona aquí. Ok, pues ahora buscaré a la compañera y ahora... Ya, disculpa, pero es que era Jordan. Ah, es verdad. Sí. Bueno. Jordan, pues, 23.
Muchísimas gracias, de verdad, ha sido muy, muy interesante, muy enriquecedor y muy agradecidos. Hemos disfrutado mucho. Gracias. A vosotros. Gracias.